Señoras y señores, muy pero muy buenas noches de la Toldería, hoy aquí en una casa muy especial, la casa de alguien que ya le vamos a conocer en segunditos nada más. ¿Cómo está Dani Serna? Bien, gran compañero, Dani, saludo a toda la audiencia. ¿Cómo era que no decían? No me acuerdo, Manny, ¿cómo para la ciberaudiencia? Algo así nos decía Sostoa. Cuando Sostoa estaba, colaboraba con nosotros con en esas cosas. Ahora lastimosamente no tenemos ese tipo de colaboraciones. Estamos de vuelta. Tercer programa del año. Sí, y señor. Hoy con un invitado hiper especial, y ya lo voy a saludar. ¿Cómo estás, profe? Lucas Ovaglio, bienvenido a tu casa, profe. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, contento y agradecido por esta oportunidad de que el hincha aurinegro nos conozca un poquito más. Uh-huh. Bueno, no están convencidos. No, le iba a decir, para no complicarte. Dani Serna, Dani Troche, Dani nomás, profe. Así okay, nomás, así nomás, no te complicas. A este lo conoces, seguramente ahora, lo tenés por ahí. A ver, en eso te voy a ganar porque antes te comentamos, el profe Rodro López el año pasado no sabía cuál era Troche y cuál era Serna. Entonces se confundía. Los Dani tenía y a los dos no. No, de nombre y, no le erraba. No. Bien. Y, no sabe, aprendió, no, hasta, sí. Creo que hasta hoy no sabe. Hasta ahora no nos identifica el profe Rodrigo. Un gran saludo para él. Siempre ve la Toldería. Siempre estaba. Me comenta que siempre no cañea también. No, mentira. Un gran abrazo para el profe Rodrigo. Profe, ¿cuánto tiempo en el país? Y estamos por cumplir 2 meses. Mira que para mí ya hace rato, ¿eh? No. El 25 a las 9 de la mañana aproximadamente arrancamos, bueno, con uno de mis ayudantes de campo desde Rafaela en auto para Asunción. Llegamos ese 25 a la noche y el 26 empezamos a trabajar, así que bueno, muy contentos. Plena Navidad, profe, vos viajando por carretera. Plena Navidad, sí, fue el 24. Es un momento especial porque bueno, me tocó brindar con la familia, vivir el momento de Papá Noel y no mucho más, y ya me fui a descansar porque al otro día tocaba manejar más de 10 horas, así que bueno, fue una Navidad distinta. Era la primera vez también de salir del país así por mucho tiempo, ¿verdad? O sea que trabajando ahora ya como entrenador, por ahí como jugador sí, pero ahora como entrenador después de mucho te tocó salir del país. Sí. Y fuera, o sea, lejos de la familia, por decirlo. No tan lejos tampoco, porque Diego, no, acá nomás, pero, cerquita. Sí, estamos relativamente cerca. Primera experiencia en el exterior, muy ilusionados. Nosotros habíamos tenido chances después de nuestro último equipo, que fue Instituto de Córdoba, de poder emigrar a otros países. Tuvimos posibilidades que estuvieron muy cerca de hacerse realidad y por distintos motivos no se cerraron. Se cerró la de Guaraní antes de fin de año y muy felices porque en algún momento ya habíamos tenido un contacto y en ese momento nos habíamos ilusionado. No fue en ese momento, fue más adelante, así que bueno, muy contentos de estar acá. ¿Cuántos años, profe? 44. ¿A partir de los cuántos años que dirigís? Y hace 6 años que estoy dirigiendo. O sea, relativamente un técnico joven. Sí. ¿Es la primera vez luego que tuviste contacto desde Guaraní o ya en algún momento en estos últimos 3-4 años atrás algún contactito? No, la temporada pasada habíamos tenido un contacto con Guaraní, por eso la temporada pasada lo empezamos a seguir y si bien en esa oportunidad no se dio, seguimos la campaña hasta el final del año y cuando en esta oportunidad sí se hizo realidad, bueno, ya teníamos un conocimiento bastante acabado del plantel, de muchos jugadores, del fútbol paraguayo también, así que bueno, cuando arribamos más o menos estábamos empapados. Uh-huh. Bueno, Paraguay en sí, ¿cómo hasta aquí te pareció el fútbol paraguayo, no solamente el país? ¿Cómo te trató hasta ahora venir a nuestro país, a Paraguay? Bien, la verdad que muy, muy cómodos, muy contentos. El día a día con la gente es espectacular. La verdad que el paraguayo es muy abierto, muy servicial. Nos han hecho sentir muy cómodos desde el primer día. El fútbol paraguayo es lo que nosotros pensábamos, un fútbol competitivo. La liga es competitiva, al ser pocos equipos hacen que bueno, sea una liga competitiva y que más allá de que hay algunos equipos que son claramente más poderosos que otros a la hora de enfrentarse, no se nota esa diferencia. Y bueno, nosotros tratando de hacer el mejor trabajo con este Guaraní que está dando sus primeros pasos y que, bueno, tenemos la ilusión de tener un buen año. Ya te reconocen por el súper cuando te vas ahí en el supermercado, te piden fotos, especialmente los hinchas aurinegros porque hay muchos.
Hay muchos hinchas urineros y que te reconocen, ya me imagino. Nos ha pasado en el súper, sobre todo. Yo soy una persona que sale muy poco, ir a entrenar, ir al súper y prácticamente nada más. Pero en el súper me ha pasado que me reconozcan, que se te acercan a saludarte o te hacen alguna pregunta del equipo, pero... Las pijas, profe, esta semana. Profe, tenemos que ganar la Olimpia como sea. Sí, sí. Sí o sí, esa. Sí, pasa. El hincha le quiere ganar Olimpia, todos le queremos ganar. Es un rival que es particular porque este clásico tiene una historia distinta a otros. Y sabemos que es un partido muy difícil, pero bueno, lo trataremos de preparar para que no se nos escape. Voy a contar algo también. Que no, vos no podés contar intimidad. No, intimidad. No del club, no del equipo. Ya. De acá, de la porque zona. Porque equipo de jugador, ¿no? Estamos en su departamento, que es en una zona donde hay dos medios cerca. Dos medios, sí. Y varios colegas comparten con él ahí en la hora del almuerzo y compañía, acá cerca. A mí no. Sí o sí me envían a... Hay uno que se me acercó y me saludó. Me está faltando uno. Sí, hay dos, varios hay. Que almuerzan en el mismo lugar y sí o sí me escribió, me dice, acá está el técnico, él vive por acá cerca. Mira, pero te sentí controlado, profe. Sí, la verdad que no me puedo escapar. Ahora sí, ahora sí. Mucho más para ti, profe, te cuento. Que cuidarte, profe. No me puedo escapar. No, pero en serio que el... Con que no te pidan nota ahí, No, ¿sabes qué? Ahí avísame nomás. ¿Sabes por qué te preguntamos todo esto, profe? Porque está diciendo el paraguayo es bien cálido, es amable, ¿cierto? Es amable con el extranjero casi siempre el paraguayo. Y el hincha de Guaraní está entusiasmado e ilusionado con este equipo, profe. ¿Sentí eso vos? ¿Percibí eso de ellos? Sí, yo siento que se ha creado algo lindo con este grupo. Yo creo que lo que ellos reciben desde adentro hacen que se identifiquen, que se ilusionen. También eso viene aparejado porque a lo mejor el cierre de la temporada pasada no fue el mejor, entonces bueno, se renovaron las energías, hay caras nuevas y siempre que pasa eso la ilusión se renueva y bueno, el equipo hoy está invicto, ha tenido producciones muy buenas, otras que hemos tenido algunos errores y bueno, yo tengo una fe enorme en este grupo, yo creo que este grupo va a seguir creciendo, lógicamente no va a ganar todos los partidos, en algún momento nos va a tocar perder, pero esa entrega, ese compromiso que está viendo el hincha, yo creo que lo vamos a poder ratificar todos los fines de semana. Pero siempre decís, profe, me toca estar en conferencia de prensa, yo cubro Guaraní, sabes eso, para mi medio también, y en conferencia de prensa siempre decís, es un equipo en construcción, y es, yo sé, no estás diciendo un invento o haciendo un invento, sino que estás diciendo la realidad de este equipo. Ahora te quiero consultar con respecto a eso, ¿te imaginabas estar en esta situación? Invicto en el torneo, por momentos un equipo que juega bien al fútbol, un equipo que trata bastante bien el balón, ¿te imaginabas ya conseguir, todavía no conseguimos nada, pero conseguir ya lo que conseguimos hasta hoy, por lo menos en base al funcionamiento del equipo? Mira, van 6 fechas, yo creo que este grupo de jugadores ya sabe a lo que juega, uh-huh. O sea que el equipo tiene una idea, tiene una identidad y eso está bueno. Encontrarme en esta situación, yo creo que uno cuando arranca, y hablo como técnico guaraní, pero el técnico Ameliano, el técnico de Cerro, el técnico de Libertad, el técnico de Tacuarí, te va a decir lo mismo. Todos cuando arrancan tienen la ilusión de estar arriba. Pelear arriba. Sí. Y bueno, hoy nos toca estar en una situación expectante. Yo siento que el equipo compite bien, que hemos tenido por ahí momentos dentro de un partido, algo irregular. Pero cuando yo digo que es un equipo en construcción, lo digo convencido, no es que quiero maquillar la situación. A mí no me gusta maquillar la situación. Cuando el equipo juega mal, me vas a escuchar que el equipo jugó mal. Si mereció perder, lo voy a reconocer. No me gusta, como a veces los entrenadores hacemos, poner excusas y tratar de que tapar el sol con la mano. Te atajo, profe. Contra Ameliano en cancha de sol, dijiste que jugamos mal. Aquel partido que íbamos... No, contra Sol de América. Contra Sol de América. Jugamos mal. El primer tiempo jugamos muy mal. Sí. Y el segundo se destacó y se rescató el carácter. ¿Dijiste cuando eso? Sí, jugamos mal. Sí, a mí no me gusta esconder la realidad, porque en definitiva se termina engañando uno y no terminás de corregir los errores que tenés que corregir. Nosotros ese día no hicimos un buen primer tiempo. En el segundo tiempo mejoramos, no al nivel que después jugamos con Tacuarí o con Nacional. Mejoramos y conseguimos un empate que siento que fue justo,
pero cuando toque en algún momento aceptar la derrota o reconocer que fuimos superados, a mí no me pongo colorado. Yo trato de ser lo más realista posible. No es solo un equipo en construcción como equipo, o sea, para jugar al fútbol. También conocerse como persona uno a uno dentro del plantel, ¿verdad? Porque como ya nos cansamos de decir, creo que ya incluso en este programa, son demasiado muchos jugadores nuevos. Y eso hace que también se tenga que conocer uno a uno como persona, El usted mismo 80% del del plantel es plantel nuevo, ¿no? prácticamente, usted mismo también conocerle a todos, Claro. ellos a ustedes, y ellos entre los mismos jugadores, ¿verdad? O sea, Sí. todo un conjunto de cosas que se deben construir primero para luego ver los frutos de un Sí, es equipo. verdad. La renovación fue muy grande y en esa renovación hay un recambio de cuerpo técnico y hay jugadores que se incorporaron hace 2 semanas atrás aproximadamente, como el caso de Saracho y de Danilo Santa Cruz. Pero yo siento que hay una buena química, hay un buen grupo, la verdad que un grupo sano, de buenos tipos que entrenan bien y hay un buen equipo. Ojalá seamos un gran equipo y Dios quiera que sea un equipo que quede en la historia de este club. Para eso tenemos que seguir creciendo y lógicamente consiguiendo resultados. Nosotros estamos acá para conseguir resultados. Pero a mí lo que se ha formado, lo que se ha creado, me ilusiona y ojalá que sigamos dando pasos hacia adelante en el crecimiento de este equipo. Y de buenos líderes también, porque me toca estar adentro, hay muchas cosas que no se saben y no se van a saber, pero se nota que hay buenos líderes dentro del grupo, Sí, hasta buenos ahora. líderes, gente de trayectoria que son humildes y que marcan el camino. Es un plantel, creo que el promedio es el más joven Sí. de la liga. Y los chicos escuchan, se dejan guiar, quieren crecer. La verdad que hay un grupo que da gusto compartir el día a día y ojalá que podamos estar mucho tiempo. Pero le falta algo a tu equipo, profe. Y te voy a decir en tu cara, profe. Le falta un jefe de prensa. Un buen jefe de prensa le falta a tu equipo. ¿Qué pensás de eso, profe? No, estamos Está. bien, bien. Dani Serna Ah, bien, bien, bien. Viste que estamos. Tiene muchas ganas, ha acomodado algunas cosas. Yo creo que tener un orden está bueno y en ese aspecto, que es uno de los tantos que involucran a un equipo de fútbol, creo que el club ha jerarquizado esa área y no lo digo para quedar bien. Yo creo que en ese sentido, el club ha profesionalizado la parte de prensa y bueno, es un aspecto que estamos muy conformes. Porque Sería buscar torta. buscar torta, que es su trabajo. Profe, yo te digo esto también, en broma y en serio, felicitamos a Dani cuando asumió la jefatura de prensa. Realmente a nosotros nos hace muy bien tener gente que sepa de nuestro ¿Por qué lo trabajo que está diciendo dentro. Dani? No, no, Emma también era muy bueno. Era también, nada, no, pero a nosotros nos hace bien eso. Y lo que le quiero consultar con eso es, profe, ustedes. Entre comillas, no, no, no literalmente, no me tome literalmente, pero usted es amigo de la prensa o ve a la prensa como enemigo. Y le digo esto porque Hubo hubo técnicos o dentro del club técnicos, Guaraní sí, dentro del club Guaraní que sí, con los que no, sufrimos bastante. sí, no, no hacía sufrir bastante. Bueno, no, yo amigo de la prensa no me considero, sí en No, en el todo, buen sentido de la palabra, profe, no, sí, no. sí, debo reconocer que en todos los clubes donde me tocó trabajar he tenido siempre buena relación porque mientras siempre haya respeto, de mi lado van a obtener respeto. Espero que no se tome mal lo que voy a decir. Yo no soy una persona que consuma por ahí lo que se dice del equipo, porque prácticamente no uso redes sociales, no escucho radio y veo muy poca tele. Entonces por ahí no me llega si nos critican o si nos halagan. No escucho mucho. Entonces a lo mejor, no sé si está bueno o está malo eso, pero yo, mientras me traten con respeto, siempre de mi lado va a haber buena predisposición y respeto porque sé que este es su trabajo y que así como yo exijo que me respeten y que valoren el lugar donde estoy, ustedes merecen lo mismo. Tenemos que ir a una pausa a la Sí, primera de hay la muchos noche. mensajes. Ahora sí, muchísimos mensajes. Vamos a leer después Después la de la pausa. pausa. Antes,
Vamos a agradecer a la gente de Nisei que nos provee de todos estos equipos que estamos usando a partir ahora de más lindo incluso. No sé si tanto, pero no sé por qué en mí en el tuyo salí lindo, por ejemplo. Salí lindo. Ustedes salen blanco y yo salgo sigo saliendo negro. No, ese ya no ese se ya, puede cambiar. Ni Michael Jackson puede ni hacer con contigo. Una luz mucho más. Le da para allá Nisei una luz. Otra cosa para mí. Otra cosa. El profe Lucas Ovaglio está preparando el asado gracias a La Esquinita. La Esquinita nos dijo, nosotros vamos a llevar la infraestructura, pero ustedes ponen el parrillero y nosotros queremos que sea el profe Lucas Ovaglio. Entonces, muy probablemente a la vuelta de la pausa o después en el tercer bloque, vamos a ver cómo el profe Lucas prepara un asado. Nos tiene que explicar ahí. Sí, nos tiene que decir cómo hace. Y gracias a la gente de La Esquinita también por eso. Porque estábamos ya con hambre, Fausto, Gracias a Fausto, gracias a toda la gente de Nisei también y a toda la gente que nos apoya como siempre, que ahora vamos a ver y vamos a consumir un poquito del producto de los aurineros que nos apoyan aquí en La Toldería. Contigo vamos, Emma. Eagle Eyes Football, firmamos jugadores, representamos estrellas. Narval Logistic, transporte de carga marítimo y cabotaje, actividades auxiliares al transporte terrestre, transporte fluvial y terrestre logística y agenciamiento de buques. Narval Logistic. Agencia Cacabelos. Somos especialistas en brindar atención personalizada en los procesos operativos de despachos aduaneros, importación y exportación de las mercaderías y el más completo asesoramiento en comercio internacional. Agencia Cacabelo. Su confianza es nuestro compromiso. Capitao, un sport bar con deliciosas opciones preparadas por reconocidos chefs y una atención personalizada crean un ambiente perfecto para vivir una experiencia inolvidable, acompañados de una exquisita selección de música y lo último en tecnología para seguir en vivo todos los acontecimientos deportivos del mundo. Y ahora te invitamos a conocer nuestro nuevo local enfrente a la Universidad Nacional en San Lorenzo. ¿Te imaginas vivir el modo after todos los días? ¿Degustando una shot más fría que el corazón de tu ex? A solo 5.000 guaraníes, sí, escuchaste bien, 5.000 guaraníes, tragos picadas y diversión asegurada en el mejor bar de Asunción. Las mejores noches se viven en la Esquinita Bar. Te esperamos. Info y reservas 0986-170-242. Eagle Eyes Football, firmamos jugadores, representamos estrellas. Agencia Cacabelos. Somos especialistas en brindar atención personalizada en los procesos operativos de despachos aduaneros, importación y exportación de las mercaderías y el más completo asesoramiento en comercio internacional. Agencia Cacabelo. Su confianza es nuestro compromiso. Capitao, un sport bar con deliciosas opciones preparadas por reconocidos chefs y una atención personalizada crean un ambiente perfecto para vivir una experiencia inolvidable.
¿Te imaginas vivir en el modo after todos los días? ¿Degustando una shot más fría que el corazón de tu ex? A solo 5.000 guaraníes, sí, escuchaste bien, 5.000 guaraníes, tragos, picadas y diversión asegurada en el mejor bar de Asunción. Las mejores noches se viven en la Esquinita Bar. Te esperamos. Info y reservas 0986-170-242. Eagle Eyes Football. Firmamos jugadores, representamos estrellas. Agencia Cacabelos. Somos especialistas en brindar atención personalizada en los procesos operativos de despachos aduaneros, importación y exportación de las mercaderías y el más completo asesoramiento en comercio internacional. Agencia Cacabelo. Narval Logistic, transporte de carga marítimo y cabotaje, actividades auxiliares al transporte terrestre, transporte fluvial y terrestre logística y agenciamiento de buques. Narval Logistic. Bien, continuamos aquí en segundo bloque, en la tontería. Estamos hablando, claro, estamos hablando con el profe Luca en el corte y nos estaba dando algunos tips de cómo hacer asado. Había sido, no sabemos nada nosotros. Eso no es malo que sí. Después ya vamos a hacer otra cosa. Profesional. ¿Sos hacer asado, profe? Me gusta pero hacer ¿cómo asado. ¿Cómo te calificas, profe? ¿De 1 al 10? No, un 7, un 8. 7, no, bueno, entonces ya está. Sí, porque hay gente que sabe cocinar a la estaca, de distintas formas, claro. Lo mío no es, a la parrilla y lo tradicional, sí. Tradicional, así como vamos a comer hoy. Exactamente. Y después nos vas a decir ya los pasos que tenemos que seguir comiendo. Todos los secretos no se pueden develar. ¿En serio? ¿Eso, profe? ¿Cómo no contás todo tu secreto, profe? Y no, hay que esconder ¿En algo. El fútbol no hay más secreto? ¿O sí hay? Sí, a veces querés esconder, pero se termina sabiendo todo. Hoy en día ya es muy complicado. Es muy difícil, sí. Pero bueno, porque tampoco esconderte asegura nada. No, claro, porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Olimpia, que es nuestro próximo rival. Yo te decía la pregunta ciertamente en conferencia de prensa esta semana, y te decía yo, Martín Palermo agarró a las apuradas, por utilizar un término y que no se ofenda, un equipo de Olimpia, e hizo lo que pudo, con lo que tuvo en el momento también. ¿Usted miró ese partido? ¿Sacó conclusiones o no da para sacar conclusiones por esta cuestión, por el tema del apuro mismo? No, sí, saqué conclusiones. Ya se ve el sistema que generalmente usa Palermo, distinto al que usaba Chiqui. Cambios de nombres prácticamente hubo muy poco. Y en el funcionamiento ya hay algunos rasgos también de los equipos de Palermo. Yo creo que el principal cambio estuvo en el cambio de actitud, de una renovación anímica que tuvo ese grupo y bueno, ahora tuvo una semana completa de trabajo, seguramente contra nosotros se va a ver mucho más el sello del entrenador. Por eso justamente. Le gusta jugar mucho a lo directo. Sí. Es más, no tanto con los toques de entrar por otro lado, sino que va más directo según lo que vimos por lo menos en el primer partido. Sí, no prioriza tanto la elaboración, la tenencia, le gusta jugar con un referente de área. Sus equipos tienen su sello. La verdad es que el último año en Argentina con Platense hizo algo extraordinario porque llevó a ese equipo por primera vez en la historia a jugar una final y casi salen campeón, así que realmente lo que hizo su última temporada fue muy, muy destacada. Buen técnico, profe, ¿verdad? Buen técnico, sí. Ha hecho trabajos muy, muy importantes en Chile. Ha dirigido en México. Ha dirigido equipos donde tenía abundancia de recursos, otro donde tenía menor riqueza en el plantel. Y sin embargo, lo ha hecho bien. Es un buen entrenador y buena gente. ¿Como jugador lo marcaste? Sí. ¿Le ganaste varias veces? No, le pude haber ganado alguna vez a cabecear, pero ni como técnico sí, ni no como... Bueno, esa puede ser la... Puede ser la primera vez. Claro. Sí, lo he enfrentado él jugando en Boca y yo con el Deportivo Táchira, con los Andes y creo que con Atlético Rafaela también lo enfrenté. Y como técnico el año pasado él en Platense y nosotros en Instituto de Córdoba. Difícil era jugar contra el profe, ¿eh? Sí. Marcarlo sí. era...
Sí, estamos hablando del máximo goleador de la historia de Boca Juniors, un jugador con un juego aéreo superlativo, porque más allá de que Martín Palermo es bastante alto, él saltaba. Sí, Entonces, otra hay vez. muchos jugadores altos que no despegan y él te saltaba y tenía socios en ese equipo que lo asistían perfecto. Entonces tenía muchas oportunidades de gol, pero después tenía otros recursos, un jugador que definía bien. Su gol número 250 creo que fue en Boca, lo hizo en un partido que fue ante el Deportivo Táchira y nos hizo un gol de tijera, un gol impresionante. Entonces un jugador que tenía recursos y que realmente sí hizo goles en todos los equipos. Habrá Y... sido el único jugador que marcó de cabeza desde el medio campo, profe. Sí, contra Vélez, partido impresionante. Ese No, fue un... ese fue un gol. Bueno, ustedes también lo saben, la historia de Martín Palermo es de película. Hizo un gol con los ligamentos cruzados rotos, un gol de cabeza desde la mitad de la cancha, un gol después de que se le haya fallecido un hijo al día siguiente, hizo un gol, en el festejo se le cae una pared, le fractura la tibia, se rompió las dos rodillas, le hizo un gol a River cuando llevaba 4 meses de operado de cruzado en una semifinal de Copa Libertadores. Un gol de clasificación a mundial. Sí, no, Un gol en un mundial la, con la, 36 cantidad de goles en cap, mundial la cantidad también. de capítulos que tiene la vida de Martín Palermo es larguísima y la verdad es que un tipo admirable, pues se ha levantado de la adversidad muchas veces. Pero a partir del lunes vamos a hablar Ya, de ese sí. equipo. A partir de Sí, ahora es no, no, rival. no. ¿Sabes por qué estamos hablando Obvio, de sí. eso? Porque va a dar gusto ganarle. Sí, por eso. Va a dar gusto ganarle. ¿Cómo estás viendo ya ese partido, profe? ¿Estás palpitando? ¿Estás planeando? ¿Te acostás y decís, voy a hacer esto? Voy a cambiar esto, no vas a ser el equipo, evidentemente, pero va a entrar fulano, no voy a sacar. ¿Sos de esos técnicos, profe, que tenés dudas de poner o sacar a un jugador hasta un día antes del partido? A veces nos ha pasado porque ese jugador a lo mejor tenía algún inconveniente físico o a veces porque tenía alguna duda desde lo estratégico, pero puntualmente con este partido del domingo, cuando se anunció a Martín Palermo la semana pasada como nuevo entrenador de Olimpia, hablando con el cuerpo técnico, ya dije, seguro que va a jugar así, vamos a tener que plantear un partido así, y es como que ya ese partido, más allá de que en el medio teníamos el del fin de semana pasado en Mallorquín, ya íbamos visualizando este partido. Y bueno, ahora lo estamos trabajando, veremos qué podemos ofrecerle a un rival que tiene mucha jerarquía, que no atraviesa su mejor presente, pero que tarde o temprano va a levantar. De tu cuerpo técnico, que no puedes contar, profe, cómo fue para unir este cuerpo técnico, si son amigos aparte de compañeros de trabajo, y un poco de cada uno que te da para ayudar al cuerpo técnico y lo que es hoy en Guaraní. Bueno, Fernando Clemen, mi ayudante de campo número uno, él es de Rafaela también, fue compañero mío, fue después profe mío en el curso de entrenador y cuando yo decidí ser entrenador y tuve que armar mi cuerpo técnico, fue al primero que llamé para que se sume. Mi segundo ayudante de campo, Cristian Manfredi, él se sumó en enero del año pasado, cuando ascendimos con Instituto a Primera División. Sentíamos que teníamos que jerarquizar al cuerpo técnico y lo sumamos a Cristian porque Cristian había formado parte del cuerpo técnico de San Lorenzo de Almagro, tenía roce de primera división y bueno, nos dio algunas cuestiones que tienen que ver con la calidad del entrenamiento que siento que lo mejoramos con su aporte. Y el preparador físico, Leo Dolce, con Leo ya se... 4 años aproximadamente que estamos juntos desde el Deportivo Morón. Su situación, su llegada fue media sorpresiva porque yo tenía otro profe que no continuó con nosotros. Levanté el teléfono, lo llamé a él y al día siguiente ya estábamos trabajando juntos. Y la verdad que estamos muy conformes, muy contentos. Tenemos un profe extraordinario. Hoy no tenemos ni un jugador lesionado en el plantel y siempre el índice de lesionados en los equipos donde nos tocó trabajar siempre fue muy bajo, muy, muy por debajo de la media, y eso no es casualidad, eso es algo muy bueno y bueno, yo creo que el aporte que nos da él es muy importante. Profe, eso es importante lo que está diciendo. Bueno, todo lo que está diciendo es importante, pero me detengo en esto nada más. El tema de los lesionados en los planteles. Le pasó a Guaraní mil veces, le pasó a otros equipos también. Eso tiene mucho que ver con el trabajo físico que se hace durante la semana o en la pretemporada. Todo,
en la pretemporada, en la planificación de la semana, en las cargas de los entrenamientos. Hay veces que por ahí nosotros nos entusiasmamos con el entrenamiento y el profe Leo no desde afuera no nos corta porque se da cuenta de que ya nos estamos pasando. En y la sos de escuchar, profe. Sí, por supuesto, porque para eso somos un equipo de trabajo. Y bueno, hoy contamos con el recurso del club también, el profe Nelson, Joel entrenando los arqueros, David con el seguimiento de los GPS. Bueno, tenemos un grupo de trabajo que nos permite hoy tener un buen entrenamiento. Y el hecho de no tener hoy jugadores lesionados es, toco madera, es buenísimo porque bueno, tenés a todo a disposición. Ojalá que nos toque en algún momento tener la doble competencia, mucho viaje y bueno, ahí seguramente empezás a tener algunas bajas y es parte de lo que viven todos los equipos, pero sinceramente siempre el índice que tenemos de lesionado en los equipos donde trabajamos es muy bajo. El famoso lindo problema o el problema que siempre les gusta tener a un entrenador porque por más que sea un problema, tenerlos a todas disposiciones está bueno siempre y no por ahí depender de cuándo se recupera este, cuándo el otro estará a disposición y compañía. Es un lindo problema, un lindo dolor de cabeza. Nosotros tenemos que tomar decisiones permanentemente y yo lo he dicho en conferencia de prensa, no me acuerdo si el partido pasado o el anterior, cuando toca armar el equipo es un problema y cuando tenemos que armar el banco es otro problema porque tenemos que dejar afuera chicos que están bien. Y a lo mejor esos chicos que quedan afuera del banco y se enojan, se fastidian. Que es normal. Fuiste jugador y sabes. Que es normal. Y hacerle entender de que quedaron afuera y están bien, no te creen o no lo entienden, pero sinceramente están bien. Y hay chicos que no les está tocando y ojalá que no se nos caigan, que sigan entrenando como lo están haciendo hasta ahora, porque los vamos a necesitar. Pero tenemos ese problema, que muchas veces tenemos que armar el banco suplente y uno nunca quiere ser injusto, pero tenés que dejar jugadores afuera que hoy están bien y bueno, ojalá que sigan así todo el año. La oportunidad les va a aparecer y si ellos están bien entrenados la van a aprovechar. ¿Conforme con este plantel, profe? Sí, buen plantel, de acuerdo a las posibilidades del club, porque uno también tiene que entender los recursos del club, lo que se puede armar. Nunca, yo soy de los entrenadores que nunca hay que poner en riesgo el futuro de las instituciones, porque en definitiva los entrenadores somos aves de paso, pasamos por un club y podemos estar un año, dos años, un mes, pero somos aves de paso y las instituciones continúan. Entonces, lo primero es la institución y nosotros hay veces que pedimos y el club no te lo puede traer y uno tiene que entender esa situación. Entonces, se armó un plantel competitivo y estamos conformes. Una de las cosas más difíciles de ser entrenador es esa, ¿no? La de tomar esa decisión de dejar afuera a chicos que están bien, como decir, porque te tocó ser jugador y por ahí capaz en algún momento de tu carrera también te pasó quedar fuera de una lista vos creyendo que estabas bien. Obvio, sí, me ha pasado muchas veces. Yo creo que la tarea más difícil que hoy tenemos los entrenadores es esta, la gestión de los grupos. Porque entrenar hoy medianamente todos de una forma u otra, entrenamos parecido, a la hora de jugar, uno tiene un estilo, otro, pero a la hora de manejar los grupos yo creo que es la tarea más complicada que tenemos y ahí es donde hacen la diferencia muchos entrenadores que son de elite. Y bueno, nosotros tratamos de equivocarnos lo menos posible, somos seres humanos, pero tratamos de equivocarnos lo menos posible. La verdad que creo que a la hora de gestionar los equipos tan mal no nos ha ido, no hemos tenido nunca un conflicto con ningún jugador en ningún plantel, pero eso no quita que el día de mañana lo tengamos, porque hay jugadores que tienen carácter, se enojan, te lo plantean y bueno. Pero bueno, hasta ahora hemos tenido buenas gestiones de los grupos. ¿Vos de tomar esas decisiones vos mismo o de por ahí delegar un poco también de ir a hablar con los chicos a tus ayudantes y compañía? No. Porque viste que se habla mucho de que otros entrenadores por ahí delegan esa tarea a sus ayudantes. Se habla mucho de, qué sé yo, un San Martín en la selección hoy, el cuerpo técnico de Garnero, que era el encargado de tenerlos contentos a todos dentro de un plantel. ¿Sos de tomar esa posta vos mismo o delegás un poco también? No, eso lo decidimos entre los tres, entre Cristian, entre Nano y yo. Por ahí yo tengo un punto de vista y ellos me hacen ver otro.
Ellos me hacen ver que si el partido a lo mejor se da de una forma, el recambio que tenemos que tener afuera tiene que ser este y no el que yo pensaba. Entonces lo hablamos entre los tres y lo definimos entre los tres. Ya vamos a leer mensajes, profe. Lo único que te quiero preguntar con respecto a eso es, ¿también ustedes conscientes de que la culpa y las victorias son compartidas? Por ejemplo, hay seguramente veces que tu asistente te dijo, vamos a hacer esto, y salió como viceversa también. Y la culpa y las victorias son compartidas siempre en un cuerpo técnico, profe, ¿no? Sí, yo trato de, en la derrota, hacerme más responsable yo. Hablo yo y hablo por el cuerpo técnico y desligar un poquitito a los jugadores. Y me gusta que la victoria sea de los jugadores. De hecho, en Argentina se acostumbra mucho, cuando terminan los partidos, sacarse fotos en los vestuarios del festejo de los jugadores. Y nunca me sumé yo a esa foto. Yo quiero que esa foto sea de los jugadores, los artífices de la victoria, que sean ellos. Y en la derrota uno tiene una responsabilidad. Obviamente, los que ejecutan adentro son los jugadores. Muchas veces los que a la hora de tomar decisiones, los que se equivocan adentro son ellos, pero uno como cabeza de grupo quiere hacerse responsable de la derrota y siento que tengo un porcentaje mayor que los chicos. Es que bueno, pensándote algo mucho tiempo a sacar la foto. Dice Raifa Techa, toda la mejor gente, vamos Guaraní, vamos profe, dice Raifa Techa, te saluda profe. Gustavo Díaz dice, ya están a disposición Cantero y Román, eso es algo que sí podemos contestarle, ya están trabajando normalmente y a disposición. Dice, el profe Lucas es hincha de, dice. Hincha Atlético Rafaela. Atlético Rafaela, ¿verdad? Atlético sí. Rafaela. ¿Serna? ¿Mensajes? Ah, mensaje. Está colgado nuestro jefe de prensa. Ángeles del Cielo dice, ya no podemos seguir empatando, por favor. Algo que seguramente en la calle te dicen ojalá, todo el tiempo. Ojalá, ¿verdad? Sí. Alcides Vallejo dice, éxito Jovaglio. Lucio Archeló dice, fuerza profe, ya ganar el domingo si Dios quiere. Nahuel Alejandro Arevalos, saludos al profe, fuerza y suerte contra los pingüinos. Bueno, muchas gracias. Ciro Zárate dice, ojalá pueda gritar campeón ya con Guaraní, éxito Jovaglio. Entre otros mensajes que van llegando, a ver, por ahí tenía otro. No, este le dedica a otra persona. ahí está una pregunta que ya te hacen directamente con respecto al equipo. No sé si vas a querer responder o no. Profe, ¿por qué Cuello le da minutos? O sea, a Cuello le das minutos, pero no responde físicamente teniendo amarilla y otros que podrían tener minutos también. Es una pregunta más. Sí, bueno, no, pero es para responder. Sí. Bueno, lo que pasa es que Rodrigo Amarilla y Álvaro Cuello juegan en distintas posiciones. Cuando entra Álvaro Cuello, generalmente es porque estamos buscando algo en el medio campo. Que sentimos que Álvaro nos puede dar, porque es un muy buen jugador y viene de tener una muy buena temporada en Argentina. Y Rodri Amarilla es uno de los casos de los chicos que nosotros vemos bien y no está teniendo oportunidades, juega en otra posición. En algún momento va a tener su oportunidad y hoy le toca competir en su puesto con otros chicos que también están bien, pero bueno, la gran diferencia es eso, que son jugadores que juegan en distintos puestos. Profe, ¿cuál lo tenemos nosotros como volante? Yo por lo menos, cuando iba a venir a Guaraní, volante central, pero ya jugó de interior, jugó hasta de enganche en algún momento del partido. ¿Quién, Cuello? Sí. Jugó, por de ejemplo, media punta. Con Sol de América jugó atrás del centro delantero. Sí. Nosotros ese día lo notamos incómodo porque jugó mucho de espalda al arco. En el segundo tiempo lo pusimos de frente al arco cuando cambiamos el sistema y jugó mucho mejor. Pero en Argentina él ha jugado de enganche, ha jugado de, acá le dicen de doble seis, con tres en el medio, de interno, puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda, no te va a hacer la banda, porque es un jugador que no tiene esa característica, pero bueno, nosotros no solemos jugar con volantes que tengan que hacer la banda, entonces a él lo ponemos en distintas posiciones que creemos que puede cumplir la función. ¿Te gusta jugar mucho con enganche? Es algo raro en el fútbol de hoy, moderno. Porque en el fútbol moderno como que se están extinguiendo. Apareciendo otra vez, ya hace algunos años, River en Argentina, ahora Racing, nosotros ya hace tres años más o menos, cuatro que venimos jugando a veces con enganche y a veces no. Porque bueno, a nosotros nos gusta el fútbol asociado, no nos gusta tanto el ataque directo, más allá de que a veces lo tenemos que hacer,
y a veces tener un jugador en esa posición te permite sumar pases, te permite alguien que pueda asistir a los delanteros o al delantero. Por eso nos gusta tener un jugador ahí. Mira que cuando Danilo esté a plenitud, te va, hace esa función así, al ¿Le dedillo, querés profe. sacar a Richard? No, yo digo que Pueden jugar juntos. puede Va a ser estar juntos viendo también. Richard y te va a Pueden marcar jugar aviso. juntos. Era Pueden profe, era profe. Sí, pueden Bueno, jugar nosotros juntos. los técnicos, profe, nos entendemos. Mira que yo Ya, soy ahora técnico, iba a profe. salir. No sé si ya te dije, soy recibido Ah, muy técnico. bien. No como otros muchachos Desde el que. año pasado estaba vendiendo como con eso, profe. Hasta Pero ahora no dirigió ni en la canchita del barrio. pueden jugar tranquilamente juntos, Sí, profe. pueden jugar juntos. Nosotros sentimos que Danilo puede jugar ahí tranquilamente, que fue en la posición donde entró el último fin de semana en Mallorquín. Pero pueden jugar juntos, Richard como interno y él como enganche, Richard como enganche y Danilo como una segunda punta, como lo ha hecho en otros equipos, pero pueden jugar juntos Y ya tranquilamente. lo quisiste en otro equipo. Lo había A Danilo, querido digo. en Instituto Córdoba, habíamos averiguado por él, referencia, inclusive la parte económica, y en ese momento estaba fuera del presupuesto, pero era un jugador que nos gustaba. Un jugador que por ahí, no sé si sabes la historia suya, averiguaste algo o te contaron algo, pero que este año está explotando mucho y cada vez es más importante en el equipo, Dani Pérez. ¿Qué te da Dani Pérez y cómo lo ves hoy progresando cada día en este equipo? Bueno, la historia de Dani medianamente la conocemos. Nosotros, cuando Raúl se va, era una baja sensible y queríamos a alguien que compita con Dani. No teníamos inconveniente de que Dani se haga dueño del puesto porque creíamos que estaba preparado y que iba a rendir, como lo está haciendo. Ahí llega Alcides para competir con Dani. Y realmente está rindiendo en un nivel muy alto. Nos estamos encontrando con un jugador muy importante. La verdad que en la liga no hay tantos laterales derechos y Dani empieza a aparecer como uno de los mejores en su posición. Pero tengo que decir que si estamos hablando de un jugador muy importante, como persona es mejor todavía. Sí, Realmente es es un ser cierto. humano extraordinario, así que estamos muy Pero felices de tenerlo con nosotros. son malos con el profe. ¿Por qué? Porque dice el plantel de Guaraní, el plantel más joven, y Dani Pérez dice. ¿Por qué dicen eso, profe, por él? Yo le defiendo a muerte a mi tocayo y amigo Dani Pérez. No, es una excepcional persona. Hicimos ya la tolería también con Ah, él. muy bien. Vamos a repetir Vamos a este año, repetir si en Dios cualquier quiere. momento. Sí, vamos a repetir. Demasiado lejos nomás vive. En el Vive panel. lejos, Alguien vive lejos. esté en el panel. Se reencarnación bien, profe. Vive Ya lejos. te digo Yo todo. creo, ayer, por ejemplo, a mí me contaron que se quedó nomás ya En cerca el Comité en el Olímpico. comité Sí, olímpico, se porque quedó se nomás entrenó ya. la tarde y se entrenó la mañana hoy. Totalmente. Tenemos que ir a una pequeña pausa. A Perfecto. la vuelta. Tips Del de asado. cómo hacer asado. Gracias a la gente de la esquinita que nos provee de este genial asado que vamos a estar compartiendo el Yo día de creo que hoy. ni si te va a la esquinita no va a comer el asado. No sé, depende. Si el Ellos nos profe trajeron Bobaglio lo hace. mejor que tienen ahí Claro, en... no, pero si el profe Bobaglio hace, sí. Ah, claro. Ahí sí. Yo creo que después de esto le vamos a ver al profe Bobaglio de lunes a viernes en la esquinita, después sábado y domingo en la cancha. Totalmente. Así que Le van a vamos, contratar bueno, directo. mucha propaganda, hay que ver qué tal sale. Hay que Eso probar. también. Vamos a una pequeña pausa, Emma, ¿te parece? Y volvemos ya con los tips de cómo hacer un buen asado y cómo comer también un buen asado. Vamos. Yo creo que ahí estamos mejor. Eagle Eyes Football. Firmamos jugadores, representamos estrellas. Narval Logistic, transporte de carga marítimo y cabotaje, actividades auxiliares al transporte terrestre, transporte fluvial y terrestre logística y agenciamiento de buques. Narval Logistic. Agencia Cacabelos. Somos especialistas en brindar atención personalizada en los procesos operativos de despachos aduaneros, importación y exportación de las mercaderías y el más completo asesoramiento en comercio internacional. Agencia Cacabelo. Su confianza es nuestro compromiso. Capitao, un sport bar con deliciosas opciones preparadas por reconocidos chefs y una atención personalizada crean un ambiente perfecto para vivir una experiencia inolvidable, acompañados de una exquisita selección de música y lo último en tecnología para seguir en vivo todos los acontecimientos deportivos del mundo. Y ahora te invitamos a conocer nuestro nuevo local enfrente a la Universidad Nacional en San Lorenzo. Te esperamos. ¿Te imaginas vivir el modo Aster todos los días?
degustando una chot más fría que el corazón de tu ex? A solo 5.000 guaraníes, sí, escuchaste bien, 5.000 guaraníes, tragos, picadas y diversión asegurada en el mejor bar de Asunción. Las mejores noches se viven en la Esquinita Bar. Te esperamos. Info y reservas 0986-170-242. Muchas gracias, volvemos aquí en la toldería, la casa del aurinegro y en la casa también. Ya estamos probando los primeros choricitos. Qué bien cocinado, profe. Profe, genio, profe, genio, genio. ¿Qué te iba a decir, Serna? Wow. La esquinita, ¿sabes dónde queda? ¿Me recuerdas, Fausto, la esquinita, la dirección exacta? Teniente López y Azteca. Teniente, o sea, Barrio San Pablo. San Pablo. Ahí más o menos. Cerca Multiplaza, sí. Cerca, enfrente, no, Multiplaza. Ese es de marca también. ¿Cómo? Ese es de marca también, que decirle. Bueno, no, pero igual nomás tenemos que dar con la referencia. Profe, ¿te gusta la carne que nos mandó? Muy bien, muy bien. La esquinita. Hay muy buena carne acá en Paraguay. Le comentaba antes a Dani. Y la verdad que lo que nos tocó esta noche es espectacular. Sí, ¿verdad? Muy bueno. Nos mandaron el mejor, creo. El mejor corte. Mandó un mensaje una persona. Voy a leer. Paulina Bobaglio. Genio pa, te extraño, dice Paulina. Me imagino que vos también. Sí, muchísimo. Es lo más duro, a lo mejor, de la carrera de ustedes, ¿no? Sí, sí, esta es una carrera muy especial, muy solitaria, donde se paga un precio familiar muy alto. Y bueno, a nosotros particularmente, que somos una familia bastante unida, este tipo de situación de yo estar acá y mi esposa y mis tres hijas en Argentina, nos cuesta, pero... es lo que tocó en esta etapa de la vida. Seguramente más adelante volveremos a estar juntos, pero esta profesión tiene un montón de cosas hermosas, pero esta parte es la que se paga un precio muy alto. ¿Cómo estamos compuestas tu familia, si se puede saber, profesor? Sí, sí, pues yo estoy casado, mi esposa se llama Valeria, estamos casados hace 19 años, tenemos una hija, Pilar, que cumple ahora 20 años, Paulina, que cumplió 15 hace poquito, y Pía, de 10. Tres hijas. Tres hijas. Todas nenas. Todas chancletas. Mirá que yo tengo dos nenas. Ja. Yo quise el varón para desempatar. Y vos sabés que yo creo que me va a pasar lo mismo, bro. Tengo ese presentimiento. Pero bueno, se acepta y hay que andar con la escopeta, por favor. ¿No? Sí, pero bueno, los padres que tuvimos hijas mujeres, es espectacular. Sí, sí. La verdad que es espectacular y... Y bueno, yo me siento un privilegiado porque me tocó tres hijas sanas, súper cariñosas y bueno, que sean también así, hay un gran mérito de mi mujer que es la que le toca la tarea más ardua. Se dice que siempre la nena es más pegada al papá, siempre. Es así. Igual uno quiere tener un varón, sí, pero siempre te termina quedando o más pegada con el... Con sí, nena. Sí, es así. ¿El varón para que te salga futbolista? Para eso, ¿no? Y muchas veces que fuimos futbolistas, queremos el varón para que sea futbolista. Y bueno, yo quería también por esa situación, pero bueno, no vino y con las tres nenas, súper feliz. Más que agradecido. Sí, yo sí, también. Re contento. Yo la misma cosa. Sinceramente, las nenas son... la más chica de mi hija,
Vivísima, vivísima. Y la más grande ya está siendo grande y ya estoy afilando el... Ahí yo creo que salió vuelva para la más chica. Yo creo que sí, yo creo que sí. No se calla un minuto, un minuto. ¿Qué tal está el chorizo, Serna? Bien, bien, bien. ¿Ah? El chorizo Serna, no el chorizo Serna, sino que qué tal está el chorizo. Sí, sí, podemos comer, podemos comer. Gracias a la gente de la esquinita que nos provee hoy. A Nisei también hay que agradecerle. Nisei, la gente de Nisei por los equipos que tenemos, realmente espectacular. Sí. Estamos saliendo hasta cañón. Nuestra voz sale como si fuera hasta, que estamos... Hasta parecemos periodistas, sí, como diría por ahí locutores. Un amigo. Hasta parecemos locutores. Gracias a Emma también que siempre nos da una manito. Jorge, el ecuatoriano, está en la galería. En vivo, en acá en vivo, en directo. Tenemos personas que están mirando en redes sociales. Allá incorporamos galería. Sí, podemos hacer eso. Sí, con los hinchas. Sí, podemos hacer un programa así con los hinchas y que ellos pregunten también. Pero sí, así, onda tranqui nomás. Onda tranqui, ya, o sea que, no pasé más algún técnico. ¿Es una ni nada todavía, bro? No, muy poco. Muy poco. Muy poco. Pero ya... La grosería sí o sí. Sí, bueno, uno escucha permanentemente. Bueno, y yo he tenido compañeros paraguayos que cuando le salía algo malo, y escuchaba la puteada y ahora lo escucho permanentemente. Pero, o sea, ya estás familiarizado con eso. Con algunas sí. Sí, bueno, y ojalá nos podamos quedar mucho tiempo acá y seguramente iremos aprendiendo mucho más. No sé si te pregunté al aire o fuera de aire, ¿jugaste contra Guaraní? Jugué contra Guaraní en la Copa Libertadores del 2009. Fue victoria acá en Asunción y victoria en San Cristóbal con el Deportivo Táchira. ¿Y jugaste contra el actual gerente técnico Guaraní? Joel. Contra sí, Joel. Con Joel. Contra Joel, mirá vos. Y me estaba comentando, no le refregas en la cara, sino que él se adelantó. Sí. El primer día que nos conocimos, él se acordaba de ese partido y se acordaba que habíamos sido rivales. Yo la verdad que la memoria no me funciona bien. Algo que seguramente todavía te vas acostumbrando también en la idiosincrasia nuestra de varios términos. ¿De qué? Varios términos. ¿De qué? Por ejemplo, allá no se dice profe al entrenador. No. Ah. Allá se le dice solamente al preparador físico. Ustedes son directamente por el nombre. Por el nombre. Trato, sí, por el nombre. Acá pero nosotros le decimos profe a todo lo que tenga que ver con... Con el cuerpo técnico. Sí, no, pero eso yo ya lo sabía, así que cuando me empezó día a día pasar eso, no me... Y al refere también le dicen profe. Sí. Al refere. Sí. ¿Y acá en Argentina no? Algunos sí. Le dicen profe. Algunos profe y otros se acuerdan de la mamá. pero sí, algunos le dicen profe o le gritan juez y tal, 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 tal. O por el nombre al árbitro. Pero... En Venezuela, que a mí me tocó jugar varios años, al técnico también se le dice profe, entonces bueno, yo ya estaba más o menos con ese término y estaba acostumbrado. Parece un técnico tranquilo, profe, por lo menos de lo que te dimos, bueno, sí, gesticulando, ordenando y todo eso, pero con los referees casi no te agarras. No, ¿o sí? No, yo he tenido una sola expulsión en mi carrera, yo digo que fue injusta, pero fue una sola expulsión. ¿Como técnico? Como técnico, sí. No, como futbolista sí, me iba muy seguido. Me iba fuera, sí, muy seguido. Tal vez muestro la imagen de un técnico tranquilo, por dentro, por ahí la procesión es otra, pero vivo el partido como puedo, digo, porque hay veces que uno se ve en las imágenes y me da vergüenza lo que veo, porque me veo muy nervioso, me veo gesticulando demasiado, me veo sacado y no me gusta, y hay veces que me veo sumamente tranquilo y me gusta vivirlo tranquilo para no perder el foco de lo que está pasando. Cuando hay veces que por ahí los nervios me empiezan a gobernar, Nano, uno de mis ayudantes que lo ve mucho más tranquilo el partido, me baja a tierra y me soluciona los problemas. Porque aquel partido donde fue expulsado Walter... Creo que pareció algo dentro de la cancha, pero después creo que se le dio la razón al árbitro. Sí, de todas formas... Pasa que la imagen de Walter saliendo sangrando también confundió a varios. A mí me sorprendió verlo Walter salir sangrando. Yo no sabía qué había pasado. Uh-huh. En vivo me pareció que la expulsión de Walter estuvo bien. Cuando lo vi por tele, me dio la sensación que a lo mejor el árbitro lo podría haber acomodado con una amarilla. Si bien Walter fue, hay una agresión sin pelota, una reacción que él no debía haber tenido. O sea, el popular le dio oportunidad al árbitro sí, y
que por ahí zafó. Sí, de hecho me ha tocado ver acá en el campeonato un par de tumultos donde hubo así pechazos. De hecho, creo que en el último Olimpia Cerro hubo. Y el árbitro con una amarilla para cada uno lo resolvió. Y tal vez lo de Walter se podría haber acomodado igual, pero bueno, ya está. Dice... dice Humberto Centurión, yo creo que es una repetición del mensaje hace rato, pero igual leo. Dice, a Cuello le falta mucho, profe, dale oportunidad a Rodrigo Amarilla. Ya respondió el profe eso justamente, pero es otro mensaje, no es el mismo, por eso leí. José David Vera dice, Dani, de Kirachera ha bajado un poco, dice, ¿a quién de los Dani le dice? ¿A cuál de los dos? Dice es que estamos gordos, está gordo uno de los Dani, no sé a quién se refiere. Me imagino que Rodrigo Jiménez pregunta si podés responder, dice, te pregunta, profe. ¿Saracho y Danilo Santa Cruz están para jugar titular o les falta más tiempo de trabajo físico aún? No, están bien los dos. Esta fue una etapa de preparación por ahí un poquito más corta de lo que los técnicos nos gustaría tener. De hecho, pudimos jugar solamente dos partidos amistosos, que es menos de lo que nos gustaría, y ya arrancó el campeonato. Y Danilo y Seba Saracho llegaron no solamente tarde, sino que no pudieron jugar partidos de preparación. Entonces, en estas últimas semanas estuvimos haciendo ratos de fútbol para que ellos encuentren ritmo. Y bueno, la verdad es que los dos están en buenas condiciones, ya les tocará la oportunidad. Profe, te iba a preguntar hace rato cuando estábamos hablando del tema, el tema de que está tocando ahora, por eso me acuerdo. El domingo. Ahí ya está, le está queriendo sacar. No, pero le estoy metiendo presión, por eso hablo despacito, para que no escuche la gente. Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad que Danilo. Sosteneme la mirada, profe. Es una posibilidad. Estamos probando, la verdad que estamos. Yo ya te pillé, profe. No, estamos probando alternativas. Estamos analizando también las características del rival con Richard ahí en el. Me refiero a Richard Ortiz, ¿no? Claro. Richard Ortiz ahí en el medio, que. Dos centrales que no son tan veloces. Bueno, estamos analizando qué es lo que nos conviene a nosotros también y tenemos todavía el día de mañana y el día pasado para terminar de definir el equipo. Quiere sacarte información. Pero no me sostuvo la mirada. No. Carlos María Gómez dice, me gusta el DT, muy serio, no vende humo. Mi pregunta es, ¿por qué Salomoni de volante? Abrazo, nos vemos en Encarnación, dice. La decisión de poner a Felipe de volante fue cuando empezamos a jugar con este sistema. Nos estaba faltando interno, profe, ¿no? Como interno zurdo, nos estaba faltando un interno zurdo. El otro es Richard. El tema es que si poníamos a Richard ahí, nos estaba faltando el enganche. Entonces, para poder poner a Richard de enganche, tuvimos que poner a Felipe de volante interno por izquierda. ¿Por qué Felipe? Porque su formación en las divisiones inferiores de River jugó mucho de volante. Entonces, ponerlo en esa posición para él no era nuevo. De hecho, cuando debutamos con Libertad, que jugamos con Wilson y Felipe adelante, pero con otro sistema, que jugamos 4-2-3-1, Felipe era casi un extremo. Y del otro lado era Alcides, el otro extremo, que tampoco es extremo, porque su último año ha jugado de lateral. Pero los que conocen la historia de Alcides saben que acá en Guaraní ha jugado de extremo. Entonces, tanto Felipe como Alcides ese día jugaban en posiciones que la podían hacer. Pero bueno, la decisión de poner a Felipe de volante es porque él en River ha jugado mucho de volante en divisiones inferiores y porque cuando no teníamos el enganche natural que creíamos que debe ser Richard, el volante zurdo es Felipe. Tenemos que ir a una última pausa. Última consulta tengo por aquí. Dice, ¿quién de los juveniles puede tener más tiempo? El pibe Céspedes entró muy bien las primeras fechas. Sí, bueno, Víctor entró el primer partido, me parece que jugó Víctor unos minutos. Me parece que entró con Libertad. Sí. Jugó el último fin de semana en reserva, lo hizo bien Víctor. Está bien, otro de los jugadores que está bien y no está teniendo oportunidades. Nosotros estamos conformes con los juveniles. Le ha tocado minutos a César Miño, le ha tocado a Chupele y Samón.
Bruno jugó menos, pero jugó un rato con Sol de América, y atrás hay chicos que están bien. Gonzalo Medina entró contra Nacional, lo hizo muy bien, no los desbordaron nunca. La verdad que estamos, no quiero empezar a nombrar a todos porque uno termina siendo injusto con los que no nombra, pero la verdad que estamos muy conformes con los chicos. Rivarola, por ejemplo, también. Bueno, Víctor entró contra Sol, sí, y entró muy bien, sí, jugó 10 minutos, sí, inclusive va a entrar cuando nos hace el segundo gol. Sí, exactamente. Y entró muy bien, y de repente el partido siguiente no entró, al partido siguiente no entró, ahora no está yendo ni al banco, y hoy hablamos con Víctor esta situación. Y él no se tiene que caer, él tiene que seguir entrenándose, seguir esperando su oportunidad, cuando le toca bajar a reserva, tratar de romperla en la reserva, pero bueno, es un caso más de un jugador. ¿Él no va a ir a préstamo ahora, profe? Por ahora queremos que se quede con nosotros. Es un deseo tuyo que continúe. Sí, porque yo te pregunto esto porque va a empezar la intermedia, claro, y algunos clubes importantes se están fijando en jugadores de primera. Y yo tengo la información, por lo menos, de que uno de los que está siendo observado es Tinga Rivarola. Por eso le he preguntado justamente eso. Nosotros queremos que no se vaya nadie más. Ahora, si el jugador viene y nos plantea que se quiere ir, sí o sí, y su postura es inflexible, es muy difícil retenerlo. Pero si me dan hoy a definir algo, yo quisiera que se queden todos. ¿Vamos a la pausa? Sí, última. La última. Última. A la vuelta, sí, ya lo prometido. Sí. Nos va a dar el profe su tip de asado. ¿Está bien, Emma? Vamos con eso. ¿Te imaginas vivir en el modo after todos los días? ¿Degustando una shot más fría que el corazón de tu ex? A solo 5.000 guaraníes. Sí, escuchaste bien. 5.000 guaraníes. Tragos, picadas y diversión asegurada en el mejor bar de Asunción. Las mejores noches se viven en la Esquinita Bar. Te esperamos. Info y reservas 0986-170-242. Eagle Eyes Football. Firmamos jugadores, representamos estrellas. Agencia Cacabelos. Somos especialistas en brindar atención personalizada en los procesos operativos de despachos aduaneros, importación y exportación de las mercaderías y el más completo asesoramiento en comercio internacional. Agencia Cacabelo. Su confianza es nuestro compromiso. Capitao, un sport bar con deliciosas opciones preparadas por reconocidos chefs y una atención personalizada crean un ambiente perfecto para vivir una experiencia inolvidable. Muy bien, continuamos aquí ya en otra parte de la casa del profe. Ya estamos bien. ¿Qué, vos que te estás cruzando en cámara, será? Vení acá, profe. Acá, profe, vení un poquitito más. Explícanos cómo se hizo el asado con esta carne magnífica que nos enviaron la gente de la esquinita. Es como si fuera que la esquinita se mudó aquí en la casa del profe. Sí. Es así. Vamos a cobrarlo a la amiga ecuatoriana. Sí, 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 sí. A Jorge, que es hincha de Liga. Como un plato de la esquinita la vamos a cobrar. Sí, sí, sí. Vamos a cobrarle al ecuatoriano. ¿Qué se hizo hincha guaraní? Ya. Ya es fanático aurinegro. Vamos a preguntar. En dólares, claro. No, vamos a preguntarle después a qué jugador. Paraguayo. ¿Qué jugador paraguayo le gustaba? Paraguay Espínola. Está Ram Berbera también. Así que seguramente sí o sí. Emma, tenemos la imagen. Profe, explícanos cómo fue el asado el día de hoy. Bueno, tenemos tres cortes distintos. Tenemos costilla, tenemos esto que no sé qué entre es, pero costilla, entre costilla, bueno, que es más fino. Y acá atrás hay chorizo, que el chorizo ya está para sacar. Sí. La costilla del lado del hueso debe llevar una hora
1:15 yo ya lo daría vuelta. No, pero lo que pasa, estamos hablando ahí, pues, profe. Ahora recién por eso más se te pasó, claro. Culpable la toldería, la toldería culpable. Después. Y bueno, y lo otro es más rápido, eso, vuelta y vuelta se cocina. Siempre es más jugoso también. Así. Sí, a mí me gusta, bien cocinado. O sea, a mí me gusta bien cocinado también. Sí, no me gusta el jugosito. ¿Cómo te gusta hacerlo? Con jugo. Con jugo. ¿Con jugo? Sí. Fausto, ¿cómo te gusta la carne vos? Intermedia. 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 Empieza en abril. Eso te gusta. Emma, ¿cómo te gusta la carne? Bien cocinado. ¿Eh? Bien cocinado. Ya, después, ¿cómo se llama el amigo que hoy nos acompaña, Fausto? Johnny. Johnny, ¿cómo te gusta vos? Bien cocinado. Bien cocinado. ¿Y Jorge? Tres cuartos. Y vos, profe, bien cocinado, sí. Quiero aclarar, y no es excusa, de que en Argentina el fuego se hace de un lado, se va pasando la brasa, la parrilla está más baja, pero esta parrilla anda muy bien. Pero vos como técnico, profe, tenés que también adecuarte al país, pues. Obviamente. O sea, vos no podés venir y decir, vamos a sacar el centro cabeza de gol, lo vamos a eliminar de Paraguay, porque es la esencia. Es la esencia. Bueno, y el asado también así, profe, ¿qué pensás vos? No, pero está perfecto, la parrilla está perfecto y vamos a terminar disfrutando un rico asado. ¿Para cuántas personas sigue esto, profe? Y según esto, tu bolsa, y nosotros que somos 7, vamos a picar. Tranquilamente. Sí, con un poquito de yuca que estuvimos picando. Ah, claro. De mandioca. Mandioca, sí. Le mudó al ecuatoriano. Claro, el hincha de la liga. Ahí le mudó. Mandioca, hay gaseosa, hay agua, hay jugo. Y, evidentemente, la carne. La carne que es como cualquiera no, porque hoy ya hay mucha gente que por un estilo de vida está comiendo menos o no come. Hay muchos que somos carnívoros y este tipo de comida la disfrutamos un claro. montón. Claro, ¿Lucas Ovaglio cocina en su casa el asado? ¿Solo él o hay un designado? No, si vamos a comer asado, cocino siempre yo. Lucas. Sí, siempre sí, Lucas. Sí. Me gusta estar cerca de la parrilla, me gusta la previa, la picada. Es un momento de 3-4 horas que se disfruta. Dicen que sí. Yo hago poco asado. Hace mi hermano Roger y mi hermano Jeremías. Solo encaró. Yo no sé hacer asado. Sé hacer, pero me animo a hacer para mí, mi señora y mis dos hijas. Y hasta ahí nomás. ¿Te complica? No, ¿sabes qué? No quiero yo, qué sé yo, exponer. Vos querías comer asado, yo te invito y me sale mal o qué, no quiero poner. Entonces yo con lo que conozco nomás, total, ella cualquier cosa come huevo frito nomás. Entonces ahí sí me animo, pero hay expertos. ¿Para cuántas claro. personas hiciste los más, profe? Mira, cuando yo jugaba en Venezuela, cocinaba para todo el plantel y eran 35 o 40 personas. Pero yo creo que eso fue lo máximo. Después hay veces que hay eventos familiares que somos entre 15 y 20 y me toca cocinar y no tengo problema. Por ahí uno hace un lechón o hace algo y rinde y bueno, y comen 15, 20 personas. Bueno, viviste. Como dice él, es bastante complicado ya cuando se amplía la cantidad de comensales. Sí, obvio. Ahí ya tenés que medir la cantidad de fuego, el carbón. Si la parrilla te queda chica y cortes que tenés que ir sacando y renovando, pero bueno, uno se empieza a dar maña. Bueno, viviste en Argentina, evidentemente sos argentino. Viviste en Venezuela, viviste en México, en Guadalajara. En México. Y ahora está viviendo en Paraguay. Cuatro países. Sí. ¿Dónde es la mejor carne? Acá es muy buena carne. La verdad, he comido 3-4 asados y generalmente fueron todos de muy bueno a excelente, así que acá hay muy buena carne. Los argentinos siempre sacamos pecho con claro, la carne. Por eso le pero hay veces que no tenés suerte. Pero la verdad que acá muy buena carne. Hay que decir, no, en serio que en Paraguay hay muy buena carne. Y en la esquinita. La esquinita. La mejor, sí. Ahí tenemos carne de primera. Así ¿El capitán también? El capitán también. Bueno, son hermanos, pues. Hermanos gemelos son. No, pero hermanos gemelos pues son. Claro. Capitán. Yo mañana me voy a capitán, dicho sea de paso. Es el cumpleaños de mi hermano. Vamos a festejar en capitán ahí en San Lorenzo. Con razón, ya no nos queda más. No, en San Lorenzo vamos a estar, Fausto. ¿Sabía eso? Sí, sabía, claro que sabía. Vamos a estar mañana. Profe, te recomiendo la esquinita. Perfecto. Que hoy vamos a comer. Y te recomiendo capitán. Capitán bien. Está bueno, Paseo Carmelita. La carne, en Paseo Carmelita y en San Lorenzo que... también. En San Lorenzo también, sí, sobre Avenida América López. Avenida América López, ahí también puedes ir para compartir con todo. Y nosotros nos vestimos con la gente de Fools Store, sí, señor. Que nos viste, evidentemente, ahí con esta remera de la toldería, nos manda a hacer. Ese no, ese es sacó. Profe, me contaron algo. Sí. Y ya vamos ya a la pausa. Me contaron que el jefe de prensa tiene más remeras que vos. Puede ser.
¿Cierto eso? Tiene colores que yo no tengo. ¿Cierto eso, profe? Puede ser. ¿Ya hiciste llegar tu reclamo? No. Pero eso es único en su género, único. El jefe de prensa tiene 4 remeras y el profe tiene 1. Que tiene que él lavar, planchar, mandar a tinto en la. Están matando a la gente del club, te cuento. ¿Eh? Yo no soy del club. Yo no soy del club. Bueno. El profe era negro. De eso ya se, ahora es gris. Yo creo que sí. Dice, la remera era negra y ahora ya es gris. Se puede tanto usar. Vamos a una pausa. Última pausa. Y luego ya venimos para la despedida. Agradeciendo. Profe, ¿qué tal está pasando, profe? Bien, muy bien. Momento muy ameno. ¿Sí? Sí. ¿Te gustó? Sí, sí. Por eso te pregunté ahora, tú sí, ¿qué tal te lleva con la prensa? Y... No, bien, bien, yo no suelo tener problemas con la prensa. Sí. A partir de ahora ya no podés hablar con él en 15, 20 días por ahí. Ah, mira, se te acabó el crédito. Argel, el jefe de prensa. Vamos a una pausa, Serna, ¿te parece? Perfecto. Volvemos ya con la despedida aquí en La Toldería. ¿Te imaginas vivir el modo after todos los días? ¿Degustando una shot más fría que el corazón de tu ex? A solo 5.000 guaraníes, sí, escuchaste bien, 5.000 guaraníes, tragos, picadas y diversión asegurada en el mejor bar de Asunción. Las mejores noches se viven en la Esquinita Bar. Te esperamos. Info y reservas 0986-170-242. Eagle Eyes Football, firmamos jugadores, representamos estrellas. Agencia Cacabelos. Somos especialistas en brindar atención personalizada en los procesos operativos de despachos aduaneros, importación y exportación de las mercaderías y el más completo asesoramiento en comercio internacional. Agencia Cacabelo. Su confianza es nuestro compromiso. Capitao, un sport bar con deliciosas opciones preparadas por reconocidos chefs y una atención personalizada crean un ambiente perfecto para vivir una experiencia inolvidable. Muy bien, nos queda nada más que agradecer ya. Al profe por recibirnos hoy aquí en su casa. Como se va a poner mi guante ante Olimpia, me imagino que así va a ser. No, pero agradecerte, profe, sinceramente. Y pasamos nosotros por lo menos un muy buen momento. Bueno. Aquí con el técnico de todos los aurinegros, porque me imagino que tenés eso en mente, que sos el técnico de la tercera potencia del fútbol paraguayo, en cuanto a público, en cuanto a hinchas, en cuanto a caudal, y yo estoy seguro que vas a ver eso en la Encarnación el día domingo. Seguramente. Uno de los motivos por los cuales también se toma la decisión de jugar allá es para que muchos hinchas aurinegros que no pueden venir a verlo en Dos Bocas tengan la posibilidad de acompañar al equipo, y justo ante Olimpia, seguramente con un gran marco, y ojalá que le podamos regalar una linda alegría. Oye, profe, antes de irnos para cerrar, hay en la ciudad, o sea, departamento de Misiones, de aquí de Paraguay, hay una ciudad donde prácticamente hay la gran mayoría de aurinegros. Y siempre que Guaraní fue a hacer la pretemporada ahí, piden que se quede el colectivo a saludar, por lo menos lejos, ahí del colectivo nada más. Vuelven a hacer esta vez una solicitud, así que seguramente van a pasar por ahí, le va a tocar ver como una caravana que le hacen. Y decían que si así se preparan los que están cerca de Misiones. Ah, mira, bueno, la verdad que es en el camino a Encarnación. Bueno, si es una tradición y si es una forma de demostrar el cariño y el afecto para toda esa gente que sufre y disfruta del equipo, bueno, nos cruzaremos por la ruta. Ahí está. Gracias, profe.
Un placer. Un placer, profe, y que sea con éxito. Dios quiera. Yo sé, y estoy seguro, según lo que vemos, se está trabajando, así va a ser, así que ojalá también el éxito nos acompañe a todos los aurineros. Bueno, Dios quiera. Un gran abrazo para todos. ¿La otra semana? La próxima semana. Estamos estrenando a dos. Sí. A dos jóvenes. Sí, medallistas. Hay que ver si se le da permiso, porque son, sabelo. Bueno, hasta la próxima semana. Gracias, Emma. Gracias, Fausto. Gracias a todos los muchachos que hoy estuvieron allí en las plateas. ¡Ah, qué bien suena ese! Gracias, Serna. Nos vemos si Dios quiere. Dale, nosotros, la próxima el domingo. Agendate si querés entrevistar. De las horas, ya. De Ángel Estevio, ya. Qué argelería este tema, la jefatura de prensa guaranilla. Hasta la próxima. Gran abrazo.